Manuel, buenos días. Buenos días, Gabriel, buenos días. Muchísimas gracias bien, por recibirnos. A vosotros. Justamente aquí en el Jardín Botánico del Parque, que es, en principio, la zona más antigua que conocemos. Sí, sobre todo en cuanto al uso y a la organización, porque esto procede de la Ilustración aragonesa. Fue una creación de la Sociedad Económica Aragonesa del país a finales del siglo XVIII. Luego, en el siglo XIX, lo regía la universidad, se lo encomendó a la universidad, que tenía un catedrático de botánica, indudablemente, para el cultivo y para la aclimatación de las especies. ¿Te parece que demos un paseíto? Encantado. En principio, entonces, Manolo, el parque fue como una especie de vivero en el cual se experimentaba con especies que luego se iban a trasplantar en la ciudad. Sí, eso es obedece mucho al espíritu del siglo XIX y lo que es el parque en sí, como lugar de esparcimiento y para el ocio, eso ya era del siglo XX. Muy afrancesado. Sí. Y esto, en concreto, pues ya se va elaborando a partir de la presencia aquí en Zaragoza de Javier Vituisen, que es un sevillano que está muy relacionado y es un enamorado de los jardines, es pintor paisajista, y viene aquí y ve el lugar y le encanta. Y entonces la ciudad decide, el ayuntamiento, destinarlo a un parque público. Va a recibir el nombre de Parque Primo de Rivera, pues porque la inauguración la hizo el general Primo de Rivera justo cuando hace el pronunciamiento militar en el año 1929. Este parque es o jardín, porque tiene también un concepto de jardín, coincide con la década, con los años de los jardines de España, que los pinta Rusiñol, que Falla le pone música a los jardines de España en el año 1915, con la creación de otros parques. Este es simultáneo del Parque de Huesca, por ejemplo. Bueno, ¿te parece que demos una vuelta hasta la Fuente de la Princesa? Muy bien. Y así me la explicas. Sin pisar los patos. Sin pisar estos patitos maravillosos. Míralos. Pues aquí te despido, Manuel, en la Fuente de la Princesa, que si no tengo mal entendido es la primera fuente que se erigió aquí, pues en Zaragoza. Sí, indudablemente la primera fuente para abastecimiento de toda la ciudad, con aguas salubres, que será muy importante, y por eso lleva unos tritones en la parte inferior. No son delfines, son tritones, porque el tritón es una especie que solamente puede vivir en aguas salubres. Y eso debe ser un encargo de la época de la ocupación francesa, que a ellos les preocupaba mucho en las ciudades que ocupaban la distribución del agua y que el agua tuviese condiciones de salubridad. Y en 1946 se trasladó aquí al parque. Una excelente elección para el traslado. Muchísimas gracias. Muy bien. Manuel, y si te parece, seguimos nuestro paseo. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas. Buenos días, Juana. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, Paula. Muchísimas gracias por recibirme aquí en el Puente de los Cantautores del Parque Grande, que cambió su nombre en el 2010 por acuerdo del Pleno Municipal y ahora lleva el nombre del esposo y del padre. ¿Cómo fue? ¿Cómo recibisteis la noticia? Pues mira, el parque para nosotros ha tenido siempre un significado muy especial. Nos ha gustado tanto a uno como a otro muchísimo. Desde novios hemos festejado aquí. Ya veníamos a ver la Vuelta Ciclista, que siempre hemos sido muy partidarios de ese deporte, no de hacerlo, de verlo. Y bueno, pues luego pues con las hijas y con amigos, todas las actividades que ha habido en el parque, o muchas de ellas, al jardín de invierno hemos venido muchísimo. Y luego con las nietas, el último recuerdo pues es con las nietas, que él disfruta muchísimo. Por supuesto. ¿Os parece que demos un paseo? Venga, vamos hacia allá. Muy bien. Hemos
escrito nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos. Paula, ¿tú de pequeña recuerdas alguna anécdota especial con tu padre por aquí? Sí, porque nosotros vivíamos en Camino de las Torres y me acuerdo los fines de semana que no tenía conciertos. Nos veníamos por todo el puerto, subíamos Camino de las Torres, nos veníamos e íbamos al chiringuito de allí, que no me acuerdo cómo se llama, Flandes y Fabiola, sí. Y según él decía, quedaban los mejores berberechos de todo Zaragoza. Y entonces nos sentábamos, era un placer los sábados o domingos, con un libro él y yo seguramente con un cómic de Asterix, de Zipizape o algo así, y nos tomábamos un vermú maravilloso de los berberechos, él un bitter cash y yo generalmente un mosto o un agua. Y luego alquilábamos bicicletas, claro. Y nos dábamos, bueno, alquilaba yo, él se quedaba sentado leyendo el periódico y venga a dar vueltas por el parque, con lo cual eran días que yo tengo en la memoria como algo mágico, vamos. Habrá un día en que todos... Paula, Juana, dentro de unos días se va a celebrar un homenaje aquí, en este espacio que él tanto amó a José Antonio. ¿Cómo se está preparando? Una fiesta de las de entonces, de la autonomía, pues hay una barra con migas, con longaniza, hay gente que viene a cantar, amigos de la Bordeta recordando canciones y canciones propias suyas, luego hay un apartado para niños siempre, para que esos chavales jóvenes empiecen a acercarse a la figura de la Bordeta de alguna manera. Cada año pues hemos hecho cosas diferentes, el primer año pintó unas figuras Cano, que los niños las pintaban, el año pasado hicimos un territorio con arcilla, el territorio de Aragón, este año pues sorpresa de lo que hacemos. Entonces es una tarde pues maravillosa que pasamos todos recordando a la Bordeta y en vez de adiós casi diciendo otra vez hola, ¿no? Celebrando su vida y su talento. Y que por supuesto la entrada es libre porque ha dicho sí, invitados bueno, y tal, pero es que la entrada claro. Nada, es popular, es libre. Juana, ¿habrá luces? Habrá agua y habrá música de José Antonio, ¿verdad? Sí, el final será precioso, como todos los años. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a la televisión. Salimos paseando un poquito por aquí. Muy bien, venga, muchas gracias. Las campanas, verde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos.